Hola, esta es mi seña personal. Soy Pablo Lemo, ex vicepresidente de la Confederación Argentina de Sordos en el periodo de 2006 hasta el 2009. En ese tiempo, fui también el presidente de la cumbre de la LSA, que se realizó en el año 2007. En Argentina, la comunidad sorda comenzó verdaderamente su lucha hace tiempo atrás, en el año 1998, gracias a dos personas. Por un lado, a la argentina Silvia Lemo, esta es su seña personal, y por el otro, al estadounidense Walter Gendron, esta es su seña personal. Ambos vinieron y empezaron a convocar a las personas del lugar con el objetivo de que se empezaran a movilizar y luchar en busca de una calidad de vida mejor, ya que estaban muy inactivos. Entonces, las personas sordas de Argentina aceptaron el reto. Silvia se presentó en ASAM y fueron a verla un montón de personas sordas. Disertó y explicó sobre distintas luchas de diferentes lugares del mundo que impulsaron una mejora en la calidad de vida de las personas. Las personas sordas, asombradas, tomaron la idea. Y ahí comenzó la lucha en Argentina. Dejando de lado a Silvia y a Walter, nosotras, en Argentina, comenzamos a debatir y acordar sobre cómo mejorar. Ahí surgió un nuevo grupo, llamado Grupo 6, G6. El objetivo de este grupo era luchar, porque queríamos trabajar dentro de la CAS, de la Confederación Argentina de Sordos, que durante muchos años estuvo completamente cerrada. Solamente era un grupo cerrado de personas. Durante muchos años fue esta situación. Y nosotros queríamos terminar con eso, buscar, cambiar, involucrando a personas jóvenes con ideas innovadoras que trabajen para lograr mejoras. Es así que en el año 1998 comenzó el Grupo G6. Transcurridos unos años, en el 2006, se logró involucrarnos en la Confederación a todos. La cumbre de la LSA. Pero, ¿con cumbre? ¿A qué nos referimos? No, no implica la cima de una montaña. Con cumbre nos referimos al encuentro de muchas personas muy importantes. Presidentes, directores de distintas instituciones de sordos de la República Argentina, como asociaciones, Escuela de Lengua de Señas y demás. Se realizó la cumbre en donde se reunieron, trabajaron y acordaron sobre que en Argentina era muy importante que las personas sordas reconozcan a la lengua de señas como prioritaria en la comunicación. Ha sucedido que en el último tiempo la lengua de señas se ha deteriorado debido a muchos factores. Pero la mayor causa es que personas oyentes tomaron la lengua para enseñarla. De ahí vino el deterioro. También ha ocurrido que no había personas sordas debidamente formadas para enseñarla. Pero esto ya no nos preocupa, porque se realizó este encuentro, la cumbre, en donde distintas personas muy importantes acordaron que era obligatorio que sean personas sordas que estén debidamente formadas y preparadas para realizar la enseñanza de la lengua. De ahí surgió la pregunta, ¿cómo hacerlo? Y como respuesta, surgió el proyecto de ley
Federal de la Lengua de Señas Argentina, que buscó y logró que la lengua de señas sea correcta y se difunda para una perfecta comunicación. Hola, esta es mi seña personal. Soy Marita Drueta, expresidente de la Confederación Argentina de Sordos. El primer periodo entre el año 2006 hasta el 2009 y en un segundo periodo del 2010 hasta el 2013. En la Confederación Argentina de Sordos, la CAS, el objetivo era elevar el nivel de vida de las personas sordas. El nivel de vida en relación a la lengua de señas. En mi primer periodo, nos dimos cuenta que muchos no entendían la importancia de estos esfuerzos por difundir la lengua de señas. Tanto oyentes como sordos que saben lengua de señas no entendían el porqué de esta difusión. En la cumbre sí entendieron esto y lo aceptaron. Y entonces empezamos a hacer más difusión de la lengua de señas en reuniones, conferencias, en asambleas, presentando distintos proyectos, en diferentes actividades, para que la gente internalice esta lucha para lograr el reconocimiento de la lengua de señas como idioma propio de la comunidad sorda. En el segundo periodo ya teníamos esto asentado, entonces organizamos marchas. Nos pusimos en contacto con distintos gobernadores en distintas reuniones, fuimos siguiendo con esta difusión. Pedimos también apoyo a nivel internacional a diferentes países defensores de las lenguas de señas, para tener su aval y para poder presentar el proyecto para la ley. Fue un trabajo arduo, por diferentes motivos, muchísimos. Igual seguimos con este esfuerzo y seguimos luchando para tener el reconocimiento de la lengua de señas. De diferentes maneras, hemos hecho marchas en la calle, abrazos al Congreso, fuimos muchos al Congreso. Dentro del Congreso hemos hecho audiencias públicas con personas que contaron sus experiencias, conocimientos, investigaciones, docentes, personas sordas, chicos sordos, diferentes personas contando y explicando. Y así muchos más senadores entendieron y aceptaron, pero lograr que se apruebe la ley federal en Argentina fue muy difícil. Luchamos mucho. No aflojamos nunca. Seguimos trabajando en otras cosas, pero más que nada por esto, para mejorar la calidad de vida de las personas sordas, para que puedan tener accesibilidad en cualquier lugar que necesiten comunicarse en lengua de señas. La cosa era cómo hacerlo. Tenemos que poner intérpretes que en las escuelas manejen lengua de señas, cualquier lugar, porque es un idioma. Pero ojo, hay personas sordas que no manejan la lengua de señas. Y está bien. Ellos se manejan de forma oral con el español. Está bien. Pero las otras personas que sí lo tienen como idioma propio dentro de su identidad, en su cultura, como una costumbre y que toda la vida usaron la lengua de señas, para todos ellos es que tuvimos que hacer este arduo trabajo durante 8 años. Recuerden algo. ¿La lengua de señas como accesibilidad? No. A ver, son dos temas separados. Lengua de señas como idioma. Es una lengua igual que cualquiera, como el español, el chino, como cualquier idioma. Uno de estos es la lengua de señas argentina de la comunidad sorda. La accesibilidad es, por ejemplo, si yo tengo que ir a hacer un trámite, que haya una persona que sepa lengua de señas para poder comunicarme. Eso es accesibilidad. Otro, hay una conferencia, están hablando, que haya un intérprete. Entonces yo lo veo y entiendo. Eso es accesibilidad. Eso es accesibilidad, es diferente a un idioma. Son dos cosas diferentes, no se confundan. La lengua de señas como accesibilidad, no, es diferente. La accesibilidad es que haya personas que sepan lengua de señas, como en la televisión, en el cuadrado, como con código QR,
como en diferentes videos que están en lengua de señas. Es algo que yo veo y entiendo. Eso es accesibilidad. Y todavía seguimos luchando por el reconocimiento de nuestro idioma. Hola, me presento, esta es mi seña personal, me llamo Diego Morales y soy ex vicepresidente de la CAS. Ahí tuve ese cargo a nivel nacional en Argentina entre el año 2014, que es cuando asumí, hasta el 2018, que fueron 5 años en donde trabajé como parte del equipo de la Confederación. Durante ese periodo, nuestro equipo de trabajo tenía 2 propuestas y objetivos en paralelo. Por un lado, avanzamos en la atención de las personas y sus necesidades, presentando notas, realizando reuniones, entre otras. Por el otro lado, continuamos con el proyecto de la ley que el equipo anterior ya había presentado y se había encontrado con diferentes barreras. Nosotros tomamos la posta y continuamos con ese proyecto que buscaba reconocer a la lengua de señas como una lengua que podía abrirse para todas las personas, ya que esta daba accesibilidad, comunicación, comprensión y acompañamiento para tener así una óptima comunicación, y a su vez buscando la accesibilidad para todos. Ese mismo proyecto de ley en el que nosotros continuamos trabajando entró en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Ahí lo debatieron. El proyecto de ley era muy extenso y nos recomendaron que era mejor entregar solo la primera parte, que era más fácil de aprobar. Y la segunda parte, que era más complicada, más extensa y llevaba mucho tiempo de debate, era mejor esperar y presentarla más adelante. Esa primera parte entró en la Cámara y fue aprobada. Con esa media sanción pasó a la siguiente Cámara, pero fue desestimada. Nuevamente volvimos a presentar el proyecto. En una Cámara fue aprobada, pero en la otra no. Pasaron 5 años en total. Y finalizado mi cargo, continuaron con el trabajo los nuevos representantes. Hola a todos, me presento, esta es mi seña personal, fui vicepresidente de la Confederación de Sordos. En nuestro equipo de trabajo teníamos como objetivo principal aprobar la Ley Nacional de Lengua de Señas para su reconocimiento. Les quiero contar cómo es que logramos este trabajo hasta que logramos la ley aprobada. Nosotros cambiamos de estrategia creando 6 mesas de trabajo, empezando en las regiones, la patagónica, después la central, la del litoral, la del Cuyo, el NOA y por último la de Capital. Hicimos mesas de trabajo más relacionadas con las personas sordas de cada región para saber su opinión, sus formas de vida, sus barreras y con todas esas cosas, con las asociaciones de sordos y escuelas, con toda esa información preparamos un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo presentamos en el Congreso, en la Casa del Pueblo. Y ahí mismo, el 20 de septiembre del 2022, realizamos una marcha. Y así empezamos el camino. Nosotros queríamos que el Congreso cambiara la mirada médica por una mirada sobre los derechos humanos. Este camino empezó y por fin logramos la media sanción el 24 de noviembre del 2022. Ahí se aprobó con todos los votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Pasó un tiempo y los senadores, el 13 de abril, también votaron todos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Una vez que se aprobó,
llegamos al reconocimiento de la lengua de señas argentina. Este camino fue muy arduo. Tuvimos muchas experiencias, pero lo más importante es que nos unimos con todas las provincias de Argentina, con todas las personas de la comunidad sorda, trabajamos en conjunto. Eso nos unió y por eso llegamos a este logro, al objetivo. Gracias a todos. Hola, me presento. Esta es mi seña. Me llamo Cristian y mi apellido Bedia. Soy presidente de la Confederación Argentina de Sordos. Asumí hace muy poco con el mismo objetivo de conseguir la ley número 27.710, porque no fue suficiente con su sanción. Entonces, el objetivo es trabajar en conjunto con asociaciones, personas sordas y oyentes en pos de seguir luchando por nuestro derecho y mejorar nuestra calidad de vida y comunicación. También la accesibilidad. Por eso, luchamos todos juntos.